Se registra durante estos días de abril una baja extraordinaria en el nivel de altura y caudal del río Paraná. Esta situación hidrológica no es solo el Paraná, sino es toda la cuenca del Plata. Impacta también sobre el río Paraguay, el río Uruguay y el río Iguazú. Es extraordinaria no solo por la baja en caudal y altura, sino también por los meses de persistencia. Se inicia este fenómeno en julio del año 2019. La causa: menores lluvias en el Brasil profundo, en la cuenca alta, durante los últimos 3 años. A su vez, durante la última campaña, durante el último verano, se registró una situación deficitaria en lluvias en el NEA y en el Paraguay. El principal impacto tiene que ver con problemas en la navegabilidad del río Paraná. Estamos en la época de exportación, de la época comercial de la cosecha 2020, y por los puertos del Gran Rosario y Santa Fe se exporta el 80% de la producción agropecuaria. Esta situación provoca problemas en la operatividad, en la navegabilidad, el calado operativo de los barcos es menor. Por otro lado, en barcazas que se dirigen aguas arriba, hacia Corrientes y el Paraguay, tienen también dificultades por muchos bancos de arena que aparecen en el cauce. Asimismo, está afectada la pesca comercial, como también la pesca artesanal, que tiene que ver con muchos productores familiares y de comunidades que viven a la vera del río. Lo mismo, las tomas de agua de distintas ciudades ribereñas pueden verse afectadas, así como también la conectividad y navegación que tiene que ver entre islas y áreas de otros territorios. El río es muchas veces el modo de comunicación entre muchas poblaciones ribereñas. Desde ya se ven muy afectados los ecosistemas costeros y de todo el cauce del Paraná, la biodiversidad, y muchas veces lo que ocurre después de estos procesos de bajantes prolongadas es la aparición de muchas especies vegetales invasoras. Por lo tanto, es un fenómeno que estamos estudiando. Recomendamos para el seguimiento de las alertas y de los niveles de altura del río, consultar las páginas, los sitios web de la Prefectura Naval Argentina y del Instituto Nacional del Agua.